Fabián Rodríguez, el chef, fotógrafo gastronómico. Hoy estamos acá en una de las sedes de la Corporación Bolivariana del Norte, en la sede de gastronomía, y estamos inaugurando el diplomado en cocina peruana y manipulación de pescados y mariscos, con algunos invitados gastronómicos, periodistas y demás. Satisfactoriamente cumplimos una reunión donde los chicos pusieron en práctica todo lo aprendido, y bueno, pues aquí los esperamos para que pueda seguir apoyando el sector gastronómico, la escuela de gastronomía. Muchas gracias. Les presento a los chicos, están en cuarto semestre, ellos se gradúan ahorita en julio, en julio ya se gradúan, pues, este grupo de cocineros. Yo estaba diplomado de chicos con la Federación de 5 clases de cocina peruana y manipulación de pescados y mariscos. La idea era como potenciar en este tema de pescados y mariscos, que tenemos una buena cantidad de restaurantes que manejan este tema. Y lo que hicimos fue, vamos a hacer algo como una recopilación de todo lo que hicimos, las 5 clases que ya vimos, que fueron entradas, las fuentes, bebidas, y todo. Y fue pronto. Queremos mostrarle al sector que le interesa qué tanto han aprendido ellos y en qué nivel están. La idea no es que simplemente se gradúen y digan, ahí se espera. Pero aquí hay que esperar muchos medios que les interesa el tema. Entonces, la localidad es simplemente es posible más intercambiar contactos y saber que ya hay dueños de restaurantes, periodistas, asociaciones que pueden serles muy útil a ellos por el tema de trabajo, de compañía, proyectos, algunos que ya tienen proyectos propios. Tienen pastelería, alguien tiene venta de pastelería o algo así, entonces cada uno tiene un emprendimiento propio y la idea es que también darle a todo el mundo. Como ya el chef nos explicó, estamos haciendo diplomado de cocina peruana y las primeras clases manejamos todo lo que eran entradas peruanas, muy típicas de allá de Perú. Hicimos una causa limeña, que es una base de puré de papa, un guacamole con aguacate y un ceviche de marisco. En este caso usamos por camarón. Y de este lado tenemos una causa de pesto. El pesto es una salsa italiana con aguacate, y hicimos como una mayonesa de pollo, por decirlo así, o un dip de pollo. Básicamente estas son las entradas que tenemos. La causa limeña empieza, o más bien, por toda esta influencia que hay en Perú, nace por los diferentes, o sea, los diferentes productos, los diferentes países que han, como, que se han, o sea, influenciado la región de Perú, el país de Perú, de diferentes maneras, sobre todo la cultura asiática, del lado de la costa, los mariscos, y otro tipo de técnicas que se usan para las diferentes poblaciones peruanas. No tenía ciertos ingredientes que le dan ese toque, por ejemplo, el limón,
de hecho el Perú se consume así, con las papas fritas adentro. De hecho, en algunos restaurantes peruanos acá ya la papa frita la ponen fuera, porque antes la gente como que empezaba a apartar la papa y no sé qué, pero tradicionalmente en Perú se hace esto, de esta mezcla de que la cocina peruana tradicional no tiene ningún tipo de estética, es muy tirada en el plato, es mucha cantidad. Entonces, de hecho, yo lo que yo hago en Rocoto, mi restaurante, es como darle un poquito de estética. Aunque ya en Perú hay un movimiento que se llama cocina novoandina, que lo que hace es tomar esta cocina tradicional, utilizar técnicas internacionales y montar platos, hacer montajes ya más estéticos, como cilindros o redonditos, todo lo demás. Lo que quiero mostrarles acá es como una versión del lomo saltado que yo hice. De ese lomo saltado que tienen ahí tradicional, que de hecho se acompaña con arroz blanco, entonces lo que hice fue tomar todos esos ingredientes que tiene el lomo saltado, el arroz blanco, el tomate, la cebolla que ven ahí, la papa, cilantro, y hacer mi propia versión del lomo, pero a manera diferente. Entonces quiero montarlo aquí delante de todos y contarles. Acá tengo el arroz blanco, que con el sillao o salsa de soya lo utilizan en Perú para echarle el tomate que tienen ahí cortado, la cebolla y el cilantro y algo de crema, y este es un arroz base. Tiene los mismos sabores del lomo saltado y le puse un poquito de pepino. Entonces lo que hago es ponerlo de base y no corto la carne en julianas como está allá, sino que hago un medallón entero. El arroz está muy húmedo, pero con todo el sabor del lomo saltado, con toda la soya y un poco de jugo de carne. Y aquí tengo el lomo, pero ya en un término diferente, un poco más rojo, pero es el mismo lomo que tienen ahí cortado, pero de pronto es una versión diferente con el cilantro. Ahora tengo una pues con el cilantro y el aceite de oliva. Lo que hice fue hacer como un mojo, algo así como un chimichurri de cilantro y ajo, nada más, simplemente para darle un poquito de humedad. Ahí está salsa, tiene algo de cilantro, vinagre, aceite de oliva, sal y ajo y pimienta. Acá arriba van unas papas fritas en chips, así lo hicimos en el restaurante, con las mismas papas fritas que ven ahí, le hago unos chips grandes de papas crocantes, los pongo encima, pues simplemente decoro acá con un poquito de aceite de pesto, que es 50% albahaca y 50% espinaca, no tan fuerte, sí, y ahora aquí a los señores tenemos. No. Porque la nuestra es un poquito más sencilla, pero son divinas. Entonces eso es simplemente una versión del lomo. ¿Qué pasa con una deconstrucción? Que deconstrucción es un término artístico realmente, y que fue en realidad utilizó por primera vez en cocina. Se atrevió a utilizarlo en cocina. Deconstrucción es destruir algo que ya está hecho y volver a construirlo, pero con una forma diferente. Lo utilizaban los artistas plásticos y escultores en la escultura, rompían una escultura y volvían a armarla, pedazo por pedacito, pero ya con un concepto de una figura diferente. Pero la galería se atrevió a pasar este concepto a cocina, pero lo hace con una pieza, con un plato tradicional. La primera regla es que el plato debe ser tradicional, porque el probar esto, la memoria educativa de un peruano, que sí o sí conoce un lomo saltado, al verlo así, esto no tiene cara de lomo saltado. Pero al probarlo, ahí están todos los sabores del lomo saltado. Es como si hubiera una deconstrucción de un sancocho de gallina o de un ajiaco o un cachaco. Y se lo muestro, pero cuando lo pruebe va a sentir los sabores y va a decir, ah, ok, esto me sabe a ajiaco o me sabe a sancocho de gallina. Esto fue lo que hicimos con el lomo saltado y lo que se hace con cualquier plato tradicional para que se pueda llamar deconstrucción. Sinceramente, el Fierro de la Ganadería ha utilizado el término de la cocina molecular y un poco más allá, extremos, de hacer espuma y hacer de pronto congelaciones con hidrógeno líquido a bajas temperaturas. Esto no tiene nada de cocina molecular, es simplemente una deconstrucción básica de lo que es un lomo saltado, pero de una manera diferente, una textura de carne diferente, y se integran todos los ingredientes a la vez. Y creo que esto simplemente abre la inspiración a todos los cocineros para que, de hecho, con nuestras recetas tradicionales podamos hacer grandes cosas, que es lo que hace, en parte de Honor Espinosa, que creo que es la que más rescata este tema, darle un toque diferente a la cocina tradicional.